los amo a todos y mucho. La política no es ajena a la vida y la economía menos aún. No pueden llevarse a cabo como empresa, como objetivos, si además no tenemos también utopías, ilusiones y esperanzas. Quiero rescatar que hemos vuelto a enamorar a muchísimos jóvenes que se han acercado a la política. Yo digo que este mundo, este mundo globalizado, del que se han apoderado flagelos que asolan todos los países, sin distinción de fronteras, tiene que ver con la pérdida de las utopías. Cuando las sociedades creen en los estratos por allí de menores recursos, que es imposible crecer o tener algo o progresar, terminan siendo capturados por las peores cosas. Y también, fíjense qué paradoja, los que más recursos tienen también terminan siendo atrapados por los peores flagelos porque creen que ya tienen todo y nada vale la pena. Por eso creo que rescatar las ilusiones, las utopías, las esperanzas, las posibilidades de un mundo mejor es el mejor instrumento para pelearle a la desesperanza, para pelearle a los que quieren llevarnos al fracaso, para los que quieren arrastrar a los jóvenes a otros lugares.